Bueno, con relación al proceso del día domingo, yo creo que estaba más que cantado que era un proceso inconstitucional, un proceso ilegal. Las acciones que se toman desde una narcodictadura, una corporación criminal como la que dirige Nicolás Maduro, que es reconocida no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, porque han cometido delitos de lesa humanidad continuados, violación de los derechos humanos, donde tenemos un país económicamente destrozado, donde la gente no tiene ni siquiera cómo llevar el sustento diario a sus casas, porque la economía es una economía inestable a lo máximo que se haya podido observar en los últimos tiempos en cualquier país, e indica que todo lo que ocurrió el domingo sigue siendo una parodia, un show montado por la narcodictadura de Nicolás Maduro para lavarse la cara en esta búsqueda de la comunidad internacional, como la Corte Penal Internacional, como la Fiscalía de Florida en Estados Unidos, como la Organización de Estados Americanos, como todos los organismos que persiguen a los delincuentes, como ellos, que asesinan, que matan, por el simple hecho de que un pueblo se resiste a ser pisoteado y levanta su voz en búsqueda de la libertad y de la democracia secuestrada. Y por otro lado, la participación de algunos factores de la oposición, algunos quizás de buena fe, porque la democracia, si algo permite, es que también se pueda participar en procesos electorales, forma parte de los elementos de la democracia, pero se sabía que estos acontecimientos iban a ocurrir y que la mayoría de las gobernaciones, de las alcaldías y de los puestos que ilegalmente, inconstitucionalmente propusieron para elegir, no iban a ser sino adjudicados a quienes en este momento le sirven de cómplices a Nicolás Maduro. De manera tal de que nosotros rechazamos eso y es la propuesta que siempre hemos venido manifestando, la que hoy quiero reiterar. Nosotros tenemos que buscar una nueva conducción política en Venezuela, con factores que respeten al pueblo de Venezuela y que quieran de verdad, verdad, salir de esta desgracia, de esta pesadilla que significa tener a Nicolás Maduro como usurpador del Palacio de Miraflores. Y eso se hace con patriotismo, eso se hace con hombres y mujeres dignos de la lucha que tenemos que dar en las calles, recuperar el desengaño y recuperar ese apoyo que hemos perdido lamentablemente por culpa de algunos de parte de los venezolanos, en su gran mayoría, que ven a los políticos como algo que no les permite salir de la crisis en la cual estamos sumergidos. Es necesario compartir la lucha. Es necesario con este evento entender que no podemos seguir en ningún evento electoral donde la narcodictadura solo lo que hace es adjudicar los cargos de elección popular. No he visto ninguna dictadura que no lo haga. Y la nuestra, desgraciadamente, es una de las dictaduras más feroces que han ocurrido en los últimos años en país alguno, donde hay narcotráfico, donde están los grupos terroristas más peligrosos del mundo y donde no se respeta bajo ningún respeto espacio la violación de los derechos de los ciudadanos que requieren vivir en paz y en democracia y en esa libertad anhelada.